Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Crixe y les doy la bienvenida a un nuevo video para este canal. Y bueno amigos, tenemos un nuevo mapa de farmeo de experiencia, de bug de experiencia, de glitch de experiencia, como le llaman normalmente. Así que no tengo mucho que decir en este momento. Recuerden que estos métodos no son cuestión de bloqueo de cuentas, ni ban, ni nada por el estilo. Fortnite los puso para que podamos usar más que nada el modo creativo del juego. Nos animemos mucho más a usar ese modo en el juego. Y recuerden que esto se puede hacer, se debería hacer antes de empezar Battle Royale en partidas normales o duelos o algún tipo de esas mecánicas. Así que bueno, gente, vamos acá, vamos a código de isla y vamos a poner 9764 01 94 88 34. Le damos enter. Recuerden que tiene que tener el icono de XP en este ladito. Si no tiene el icono de XP es porque este mapa no va más, no anda más, así que ni se calienten en jugarlo. Pero acá, como tenemos el icono, le damos jugar, le damos partida privada y vamos adentro de la isla. Bueno mis amigos, ya estamos acá dentro de la isla. Como digo, en casi todos los videos, tenemos que esperar 10, 15, 20 minutos si quieren esperar. Pero lo mínimo, esperen 10 minutos, así se sobrecarga la experiencia y nos da el mayor porcentaje de experiencia posible. Una vez dicho esto, antes de terminar o de saltar el tiempo, mientras estamos esperando los 10 minutitos, pueden aprovechar, si no están suscritos al canal, se pueden suscribir. Activar la campanita si YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Recuerden que justo abajito del video está la caja de comentarios. Por si quieren dejar algún comentario muy chido, muy adelantado. Alentador. Ya no sé hablar. Me dan fuerzas para seguir haciendo este tipo de contenido. O algún tipo de contenido diferente. Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y recuerden que en la descripción del video están todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Por si me quieren hablar, no tengo ningún problema, me hablan, me escriben, yo les puedo responder en cualquier momento. Sepan comprender que no siempre voy a estar disponible para responderles al toque, pero siempre respondo. Mal que mal, siempre respondo, así que me pueden escribir ahí, podemos jugar unas partiditas, podemos platicar de cualquier cosa, así que ahí estaremos. Así que bueno, gente. Y recuerden que si este tipo de contenido les sirve, este tipo de contenido les ayuda, les gusta, denle un super like. Ahora sí amigos, vamos a esperar los 10 minutitos, los 15 minutitos y ya volvemos con todos los botones de esta isla. Bueno amigos, ya pasaron 10 minutitos, así que vamos a empezar con los botones. Primero que nada, bueno, no va a hacer falta que agarremos un garfio, así que tranquilos con eso. Vamos a ir acá donde están la FKS. Vamos para ir a ese lado. Vamos a poner justo acá. Fíjese que hay dos cubitos que están más sobresalidos. Vamos al del lado izquierdo. Para este lado. Vamos a rotar la rampa. Y vamos a poner una ahí. Vamos a bajar. Y luego vamos a buscar los pisos. Y vamos a poner 14 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y si todo está bien, tendríamos que tener la room secreta. Acá, la secret room. Que esta sala secreta se va a abrir después de 10 minutos. Así que si quieren ir por ella apenas entran en el mapa, o sea, van a poder entrar hasta acá. Y de acá no los van a dejar pasar porque va a estar el contador este que dice 10 minutitos. Y hasta que no se acabe el contador, no nos lo va a dejar pasar. Así que bueno, estas estrellas nos dan puntos AFK, así que nos viene muy bien para empezar. Vamos a agarrar las 4 estrellas. Ahí vamos. Bien. Listo, nos vamos a ir ahora. Vamos a salir de acá y vamos a seguir la misma construcción que teníamos antes. Acá, por acá. Y vamos a ir al final de todo, a donde terminamos. Vamos a ir a la derecha.
Y acá vamos a poner 7 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá vamos a poner 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si todo va bien, acá una en cada punta tenemos que tener un botoncito. A ver, sí, ahí tenemos uno, exacto. Ahí tenemos el otro. Cool. Así que vamos a volver ahora. Vamos a volver al spawn. Donde estábamos antes. Miren, vamos ya casi, vamos 20k. Con solamente tres botoncitos. Tranqui. Recuerden que a mí me va a dar esto, pero a ustedes le va a poder dar un poquito más, un poquito menos. Depende cómo estén. Pero le va a dar un poquito más o un poquito menos. Ahora, gente, vamos a buscar en los cartelitos el cartel este amarillo que tiene los autitos. Creo que es el único que tiene autitos. Sí, si no me equivoco. Sí, es el único. Vamos a poner una rampa acá. Vamos a poner ahí una rampa. Y de acá son 7 rampitas. Una, contando esta, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y acá vamos a poner un pisito. Vamos a ir a la izquierda y vamos a poner 6 pisos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y si todo está bien, acá tenemos que tener una room, una secret room. Así que le damos caña. Pumba, pumba, pumba. Bien, bajamos de acá. Vamos al banano. Pumba. Le damos ahí. Y salimos. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar ahí, porque todavía falta continuar ahí. Vamos a ir ahora al botón acá de apoyo al creador. Vamos a poner una rampita, pero vamos a ponerlo del lado derecho, mirando hacia la derecha, o sea, así, paralelo a las escaleras. Ahí, vamos a poner uno, y acá son 6, 12 rampas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que llegamos a la rampa número 12, vamos a poner un pisito acá. Vamos a ir a la izquierda y vamos a poner dos pisos más. Uno y dos. Y si todo va bien, acá tenemos que tener otra secret route que tenemos que correr. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vamos. Agarramos ahí. Agarramos ahí. Bien. Vamos a subir acá. Tenemos que matar a ese. Uy. Me escapó. Me escapó. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí sí lo llegamos a matar. No le estoy viendo, no le estaría viendo la vida, así que. Bien. Lo matamos y tenemos que salir corriendo porque la estela que lanza es una estela venenosa. Así que nos va a hacer daño. Así que una vez que lo matamos, salimos corriendo, corriendo. ¡Apa! ¡Ahí está! Bien, bien, bien. Uf. Uf. Nos sacó 20 puntos de vida. Vale, salimos nomás. Bueno, ahora sí. Vamos a continuar acá donde teníamos este cartelito. Mira, ya tenemos casi 40k. Bueno, continuamos acá donde teníamos este cartelito. Subimos a donde lo habíamos quedado en la última vez. A ver, aquí. Aquí. Bien. Bueno, acá vamos a ir a la izquierda. Vamos a poner rampitas. Son un total de 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a poner un pisito. Vamos a ir a la derecha. Y vamos a poner 8 rampas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si todo está muy bien, esta sería la última secret room de esta isla. Y nos quedaríamos AFK en esta parte saltando por un rato. Recuerden que este tiene que ir moviéndose. No se pueden quedar AFK completamente. Porque luego de un tiempo no le va a dar más experiencia. Y van a tener que volver a entrar y
hacer un movimiento como para que le siga dando un poquito más de experiencia. Miren, ya estamos casi en los 60k de experiencia. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta isla. Espero que les haya servido esta islita que les traje hoy. Recuerden que si les gustó, le pueden dar un like. Me pueden ayudar muchísimo con un like. Es gratis. Se pueden suscribir al canal si no están suscritos. Activar la campanita. Así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. También recuerden que en la descripción del video están todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Por si quieren hablar conmigo. Jugar conmigo. Coordinamos por las redes sociales. Y bueno. Vemos a ver qué sale. Y recuerden que por debajo de la descripción del video está la caja de comentarios. Por si quieren dejar algún comentario chido. Algún comentario bueno. Algún comentario alentándome a seguir haciendo este tipo de contenido o cualquier otro tipo de contenido que quieran proponer al canal. Miren, ya tenemos un level ya puesto ahí. Así que bueno, gente, yo soy Crixe. Esto fue un mapa más para farmear experiencia en Fortnite. Espero que les haya gustado y nos vemos. Nos vemos, gente, en un próximo video. Adiós.